estar entre nosotros para ver quién se pone por encima del otro y se beneficia. Para asegurarle a todos los trabajadores los frutos de nuestra industria y la distribución más equitativa posible de los mismos, basándonos en la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio. La revuelta campesina de 1381. Tienes a John Ball, que es un sacerdote independiente, un sacerdote al que expulsaron del estado de la iglesia, pero que continuaba predicando para la comunidad. Decía que en Inglaterra nada iría bien hasta que los bienes fueran comunes. Esto volvió a suceder en el siglo XVII, en la Revolución Inglesa, con los excavadores que tomaron la colina de St. George, en Surrey, y empezaron a cultivar en la tierra, como si fuera común. También sucedió en las primeras etapas de la Revolución Industrial, cuando los socialistas utópicos, como Robert Owen, desarrollaron fábricas. Él era ya el propietario de una fábrica, pero desarrolló una especie de comunidad modelo con la idea de tener todo en común, de que habría alguna manera de controlarlo. O sea, que durante toda la historia de la humanidad, de una forma o de otra, este pensamiento ha sido constantemente reiterado, suprimido, escondido, y luego explota otra vez de forma diferente. In all their many jobs, they are Britain. Public services, manual workers, cleaners, caterers, street sellers, government workers, distributive trades, women workers, miners, transport drivers, steel men. For 7 years, we, the people of Britain, fought a war for mankind. Today, we fight for our own survival. This battle also, we shall win. No me acuerdo exactamente de cómo recibías atención médica. Creo que había un sitio al que ibas, un dispensario. Era un sitio enorme y siempre había una larga cola cada vez que ibas. Era algo increíble. Allí te daban algunas medicinas. Pero obviamente no estaba funcionando, porque siguió habiendo funerales. Bueno, antes del servicio sanitario, el dinero era la fuerza motriz, o la falta de él. Creo que un campesino ganaba 6 chelines a la semana y probablemente pagaba 1 chelín de alquiler. Le quedaba muy poco dinero y la mayoría tenía familias grandes. No había dinero, así que te curabas con remedios populares. Mi abuela sabe qué hacer con eso, esas cosas. Por ejemplo, la amigdalitis. Cogían a alguien que tenía los calcetines sudados y algo sudado suyo y se lo enrollaban alrededor del cuello. Eso se suponía que los curaba, pero a menudo eso acababa siendo una infección de oído. Para los hombres trabajadores o las mujeres trabajadoras, había un seguro médico nacional. El panel. Entrabas en la lista del doctor, pero tu familia no. Tu familia podía estar asegurada mediante un pequeño sistema de seguros. El hospital Saturday Fan u otro. Pagabas 6 peniques o 1 chelín a la semana para cada uno, con la esperanza de que, si les pasaba algo, podrías tener algún tipo de cobertura médica. Tenías que pagar. Y mi madre estaba muy enferma en esa época. Mi padre tenía que ir a trabajar agonizando. Necesitaba cirugía, pero no le pagaban la baja por enfermedad. Antes de que nacionalizaran los ferrocarriles, no te pagaban la baja. Así que tenía que ir al trabajo agonizando para poder pagarle 5 chelines al médico solo para que pusiera un pie en tu felpudo. Y eso se pagaba antes de recibir ninguna ayuda, ni información sobre lo que te pasaba, ni nada. Pero el canalla sabía que mi madre se estaba muriendo, así que siguió viniendo a por sus 5 chelines.
Los doctores eran personas privadas. Venían a visitarte y podían cobrarte media corona por su visita. Y luego seguramente te cobrarán otra media corona por una botella de medicina o algo por el estilo. Y muy a menudo podías tener, digamos, a tres o cuatro en una familia que necesitaban tratamiento a la vez. Pues el doctor lo hacía mediante crédito, y entonces lo duplicaba por ser recaudador de crédito. Teníamos recaudadores que venían el viernes a las 3:30 preparados para salir a la calle a las 4:00. El secreto era meter a un recaudador en la casa del paciente antes de que llegara el agente del seguro, porque si le pagaban al agente primero, ya no habría dinero para el recaudador del doctor. De vez en cuando ibas a una casa y te acercabas a la puerta. Podías oír que había vida detrás de la puerta y en cuanto llamabas, silencio sepulcral. Absoluto silencio. Y pensabas, estoy seguro de que he oído a alguien. Volvías a llamar, el silencio continuaba. Una vez, una niña pequeña salió a la puerta y dijo, mi madre dice que no está. Mi madre iba a tener a su 10º hijo y me mandó en busca de la enfermera. Salí corriendo y llamé a la enfermera porque todos los niños tenían que nacer en casa. Vino y yo solo podía murmurar y llevarla arriba. Oí al bebé llorar y luego lo siguiente que vi fue como se llevaban a mi madre en una camilla. Mis hermanos estaban llorando y tan optimista como siempre les dije, mamá va a estar bien, no os preocupéis por ella, está bien. Y cuando ella pasó por mi lado, me apretó la mano y de alguna manera supe que las cosas no iban bien. Llegué a casa del colegio ese día. Mi primo vino corriendo hacia mí, me agarró con el brazo y me dijo, Ray, mamá ha muerto. Por supuesto lloré y lloré. Y lo que de verdad me dio rabia fue que, cuando mi padre estaba llorando, el doctor apoyó la mano en él y le dijo, George, Winnie ha muerto por falta de medio litro de sangre. Winnie ha muerto por falta de una cama de hospital. Winnie ha muerto porque necesitaba un aborto. Subí corriendo a la montaña con la gorra de mi madre y le dije a ese Dios de allá arriba, porque todos íbamos a la capilla, éramos muy creyentes. Si eres un Dios decente, mi madre era la mujer más maravillosa del mundo. A mis hermanos y a mis hermanas se los han llevado al orfanato. Devuélvenos a nuestra madre, devuélveme a mi familia. Ingenuamente creí que me acostaría esa noche y que a la mañana siguiente estaría mi madre otra vez. Desde ese momento me convertí en ateo. Porque me di cuenta de que las únicas personas que podían mejorar la situación éramos nosotros mismos. This leaflet is coming through your letterbox one day soon. Or maybe you've already had your copy. Read it carefully. It tells you what the new National Health Service is and how you can use what it offers. Hospitals and specialist services, medicines, drugs and appliances, care of the teeth, care of the eyes, maternity services, home health services. En realidad, la gran ambición era proveer de cuidados médicos necesarios para la sociedad en general. Era muy emocionante. Uno sabía que no había muchas cosas con las que hacerlo. Teníamos pocas reservas. Los hospitales, los servicios médicos, estaban muy mal distribuidos por el país. Había zonas cuyo abastecimiento de servicios hospitalarios eran muy pobres. Bevan era un hombre extraordinario. Lo nacionalizó todo. Todo lo que se declaraba como hospital era nacionalizado, aunque eso no era para nada lo que el Partido Laborista había esperado o votado. Todos habían esperado que los hospitales fueran propiedad de las autoridades locales y estuvieran dirigidos por el gobierno local. Hizo muchos enemigos así. We all want better health services and better health. But in organizing them, let's make sure that your doctor doesn't become the state's doctor.
Nye Bevan fue demonizado. Y como bien saben ya, los medios de comunicación británicos tienen una forma de coger a alguien y convertirlo en un demonio. Fueron apoyados e instigados por la Asociación Médica Británica, que lo veía como la encarnación del diablo. It's obviously quite a job sending out the BMA plebiscite to 56,000 doctors, asking them, roughly speaking, whether they approve of Mr. Bevan's scheme. Lord Moran, como presidente del Colegio Real de Médicos, hizo el trato con Nye Bevan, que llevó a la creación del Servicio Sanitario Nacional. Consiguió persuadir a Bevan para que abandonara la noción de un servicio asalariado para los médicos de cabecera. Eso, en parte, acabó con el miedo entre los médicos de cabecera, pero también consiguió un acuerdo para permitir las consultas privadas, para que continuaran los especialistas, y también para ganar premios y otras tantas cosas que, si os acordáis, permitieron decir a Nye Bevan poco después, cuando le preguntaron cómo lo había hecho, les he llenado las bocas de oro. Esto es el nacimiento del Servicio Sanitario Nacional. Este es Nye Bevan y la matrona, Ann Dolan, caminando desde el edificio principal hacia una puerta. Dijeron que esto era la entrega de las llaves del hospital, pero no hubo una entrega de llaves. Esa fue la forma de decir que el servicio sanitario había nacido. Lo que destacaba, aunque suene trivial, es que teníamos bizcochos de mermelada y té, ¿te acuerdas? Todos y cada uno de nosotros. La comida aún se racionaba. Teníamos bizcochos de mermelada para el té. Dios, era maravilloso. Nunca conocí a ese hombre, pero me doy cuenta de que era un visionario y de que era muy apasionado por la visión que tenían de él. Y admiro a cualquiera que pueda tomar y dirigir un gobierno, un sistema nacional tan grande. La gente no tiene que preocuparse por ponerse enferma. Cuando enferman, saben que recibirán el mejor tratamiento imparcial posible, porque no hay ningún elemento comercial en la relación doctor-paciente. Así que si vas a tu médico, sabes que el consejo que te va a dar está basado en lo que es mejor para ti clínicamente. Y no te van a vender un tratamiento que no puedas pagar, ni te van a privar de un tratamiento porque no puedas pagarlo. Fui a ver a una familia que tenía un hijo que estaba tosiendo. Estaba muy malo, así que les dejé una botella de medicina, como se hacía en esa época, y volví al día siguiente. La madre me recibió en la puerta y le pregunté, ¿cómo está el pequeño Johnny? Y ella me dijo, está bien. Oí una tos muy fuerte y cómo escupían en la planta de arriba. Dije, no suena muy bien. ¿Le gustaría que subiera a verlo? Y dijo, bueno, doctor, no es Johnny, es Bill, su hermano, y le he dado un poco de lo que me dio usted para Johnny. Y le dije, bueno, déjeme que suba y lo vea. Y me dijo, no, lo siento, doctor, no lo podemos pagar. Y le dije, hoy, 5 de julio, no le va a costar nada. Y pude subir. Nunca en mi vida olvidaré ese momento. Dentaduras postizas. Por supuesto, al principio el dentista era gratis con el Servicio Sanitario Nacional. Ahora no es tan bueno, que yo sepa. Pero creo que fue por eso. Todo el mundo iba. La gente se puso gafas por primera vez en su vida. De hecho, sé de un hombre que siempre llevaba con él el culo de una botella de cristal y lo usaba como si fuera una lupa para leer. Se puso su primer par de gafas cuando tenía 70 años. Julian Tudor era un médico de cabecera extraordinario. Trabajaba en una pequeña ciudad minera en los valles de Gales, llamada Glencorrin. Allí revolucionó la manera en la que los médicos de cabecera trataban a los pacientes. Identificaban a las personas que sabían que necesitaban ser cuidadas. La gente con una presión sanguínea alta. Así lo registraban y los iban llamando. En vez de decir, vuelva cuando se sienta mal, decían, voy a llamarle y a verle regularmente para controlar su presión sanguínea. Y haciendo eso, redujeron las muertes por complicaciones en casi un 50%. Y desde entonces, hemos tenido un servicio sanitario proactivo.
Creo que podemos usar el servicio sanitario como modelo del socialismo. Creo que podemos aprender a ser socialistas en el servicio sanitario. Pienso que el servicio sanitario es un servicio gratuito en el que juntamos los riesgos para que todo el mundo se sienta responsable de todo el mundo. Somos los cuidadores de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Sentirse cómodo siendo el cuidador de tus hermanos y de tus hermanas es muy importante. Significa que eres de un país más civilizado. Estoy muy orgulloso de que nuestro país creara el Servicio Sanitario Nacional. Y si yo fuera americano, estaría avergonzado de vivir en un país tan rico que sigue sin ofrecer ideas generosas. Ha habido un debate que ha estado abierto durante 40 años sobre los beneficios de la nacionalización del ferrocarril. Vieron el desperdicio, la duplicación de líneas de tren y la burocracia de las compañías privadas. Dijeron que la sociedad se beneficiaría de que fuera de propiedad pública. Y así formaron una especie de argumento imparable para decir que el ferrocarril tenía que ser nacionalizado por el interés público. Y también para reconstruir el país. Era un sistema peculiar de trabajo, porque podíamos tener un tren que salía de Exeter Central, yendo, por ejemplo, hacia North Devon. Podía bajar la ladera y quedarse allí 45 minutos por haber pasado por Exeter St. Davis, porque al guardavía en Great Western le habían dicho que diera preferencia a Great Western. Trabajábamos unos contra otros. La historia entera del ferrocarril en Gran Bretaña es un ejemplo de por qué los ferrocarriles son un monopolio natural. Se construyeron numerosas líneas de tren, a menudo conectando las mismas ciudades, y posteriormente las compañías propietarias de esas líneas quebraban. La lección clara de eso es que el ferrocarril es un monopolio natural, de la misma forma que el abastecimiento de agua potable, de electricidad, de gas o de cualquier otro servicio público. En 1947, by Act of Parliament, Britain set up the British Transport Commission. Its task, to make all transport work as one. No olviden que no fue la nacionalización de los ferrocarriles. Fue la propiedad de todas las formas de transporte. Del transporte por carretera, de las líneas aéreas, de todo. Y de los canales, todo. Uno de los primeros pasos dramáticos fue deshacerse de una cosa que había en Houston, llamada Centro de Coordinación, que era una oficina enorme, con unos 400 empleados, cuyo trabajo era pasarse notas de requerimiento de unos a otros, representando cargos de una compañía de trenes privada a otra compañía de trenes privada por uso de sus motores, sus vagones, su material rodante, sus puestos de señalización y por cualquier cosa. O sea, que era una especie de burocracia para representar los cargos y los costes teóricos entre las diferentes compañías de trenes privadas, lo que daba empleo a cientos y cientos de empleados. Básicamente, una tarea completamente innecesaria. En 1948, con la creación del British Railway Board, ese centro de coordinación fue abolido. Y esos empleados se fueron a hacer otros trabajos, trabajos productivos y útiles para la sociedad en la industria del ferrocarril. Parecía que el departamento de publicidad estaba en auge, porque contrataron a más personal y tenían escaleras, cubos llenos de cola y de todo. Lo estaban cambiando todo. Los sueldos subieron con la nacionalización. Finalmente, en 1950, se llegó al acuerdo industrial probablemente más importante de Gran Bretaña, negociado por sindicalistas, un acuerdo que llevó a que no hubiera ceses obligatorios para los trabajadores de trenes. Without rhythm, a train could never go without rhythm. A crew could never roll without rhythm. The day would never go because rhythm is the thing that makes the world go round. Without rhythm, a poet couldn't rhyme without rhythm. You'd never tell the time without rhythm.
1930, para empezar, hubo una depresión tremenda en el frente de carbón. Las minas las dirigían empresas privadas. Las abrían y las cerraban en un santiamén. Los mercados determinaban si los mineros trabajaban o no. Fue un periodo muy malo. Al comienzo de la guerra, obviamente, no lo podíamos permitir. El gobierno no podía permitir que las carboneras dirigieran las minas tal y como las habían dirigido antes. No solo el abrir y cerrar, sino la falta de inversión que demostraba la gran deficiencia de la industria. Y la industria del carbón era vital durante la guerra. Por eso el gobierno nacional, tuvo que hacerse cargo de las minas de carbón. La prioridad era el carbón, siempre era el carbón. Te pagaban por el número de vagones de carbón que llenabas al día. No te pagaban por poner soportes de apoyo para que el techo no se cayese. Yo estaba trabajando con un minero, un chico agradable. Yo estaba mirando el techo y vi que no teníamos puestas las columnas. Deberíamos haberlas puesto. Pero entonces llegó el remolque con un vagón vacío y nos dijeron: si podéis llenarlo rápidamente, os damos otro. Así que pasamos de las columnas y de poner soportes, y nos pusimos con el carbón. Entonces, de repente, el techo se cayó. Yo estaba en la punta más alejada y me quedé protegido. Pero cuando miré hacia arriba, pude ver a Fred. Estaba debajo de una roca enorme. Sus pies estaban pataleando. Grité y salí corriendo. Cogí la cuña grande que ponemos delante de los vagones por si se mueven. Y salí corriendo, gritando: ¡Fred! 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 ¡Ya vamos! Intenté darle con eso. Estuve gritando durante mucho tiempo. Los otros mineros vinieron y al final conseguimos levantarlo. Pero Fred estaba muerto. ¿Y por qué murió? Murió porque la prioridad era el carbón. Y la última prioridad para todos era la seguridad. Solo hay una manera para describir a los dueños del carbón. Eran tiranos. Eran tiranos que no solo poseían las minas, ellos creían que poseían a las personas que trabajaban en las minas, y hasta cierto punto era verdad. El hijo de un hombre había estado robando manzanas de un árbol de las tierras del dueño de la mina. El hombre fue despedido y echado de su casa. Esa era la clase de gente que dirigía la industria minera en Durham. Algunos estaban emparentados con la familia real. Los Bowes Lyons eran grandes propietarios de minas de carbón en Durham. Lord Lambton era un propietario importante en Durham. Lord Londonderry también. Esa gente estaba allí solo por una cosa: las ganancias. Y se aseguraban de sacar beneficios y de que cualquiera que se interpusiera fuera tratado con severidad. Cuando piensas en Denaby y Cadaby, en lo que pasó allí, desahuciaron a todos los mineros por ponerse en huelga. A los mineros y a sus familias. Los echaron de sus casas solo porque se pusieron en huelga para aumentar sus sueldos. Hay personas que son despreciables. Esa es la palabra exacta, ¿verdad? One of the ceremonies marking the transfer of the ownership of British coal mines took place on the roof of Lansdowne House in London, where Lord Hindley, the chairman, hoisted the National Coal Board flag. And so the mines pass into national ownership on the first day of the new year. Though nationalization is, of course, a long-term policy, January the 1st, 1947, was undoubtedly the day the miners had been waiting for. Hubo unos discursos fantásticos y los aplausos no cesaron. Por fin vamos a tener seguridad en las minas, vamos a tener suministro de agua en las minas, y la seguridad va a ser la prioridad. Hemos ganado, y pensé: ¡qué día tan maravilloso! Todo el mundo aplaudía, reía, gritaba, bailaba, e incluso las esposas estaban allí arriba. At High Ballantyre, Lanarkshire, is Andrew McNulty, veteran fighter for miners' rights and contemporary of Bob Smiley and William Small. Above Dixon Pit, where his father and grandfather, victims of two great disasters, lie buried, McNulty unfurls the flag of the National Coal Board. The ceremonies mark the taking over of the mines by the nation. Cuando yo era el miembro más joven en 1947, destapamos una placa que nos habían enviado. Nunca habíamos recibido algo así. Teníamos que seguir haciendo el mismo turno y mi padre tenía que venir con nosotros. Mi padre pensó que yo había hecho algo mal cuando vinieron a casa. Me dijo: ¿qué demonios has hecho ahora? Y le dije: nada, no he hecho nada malo. Cogió la placa y la destapó. Y ponía: al miembro más joven. Yo era el más joven. Y al miembro más viejo. Alguien llamado Ford.
The atmosphere wasn't quite the same this year. For the first time, the management was invited. For this was the first Durham rally since the pits were handed over to the people, and coal board representatives took part in the celebrations. Las minas eran ahora de la gente, dirigidas por y en nombre de la gente. Para los mineros más mayores era su utopía. Les habían prometido esto desde 1919. All countries watching to see how this great new organization, this new adventure, this new experiment comes out. The great experiment of socialism in a democracy depends on you. La nacionalización se llevó a cabo mediante un sistema centralizado vertical y el presidente de la National Coal Board dirigió todas las canteras de la misma forma que los propietarios privados. Y no estoy diciendo que no fuera un sistema mejor, que lo era, sino que la idea que tenía la gente que trabajaba en la industria sobre cómo iba a funcionar esta era una idea completamente ajena. Yo estuve muy molesto y os diré por qué. Uno es genio y figura hasta la sepultura, y nuestros capataces en la mina seguían pensando que no iban a colaborar, igual que cuando mandaban las empresas privadas. De hecho, durante una reunión con el comité de consulta, yo los acusé de sabotaje indirecto a la producción desde que las minas fueron nacionalizadas. Y pienso que lo mejor que podríamos haber hecho cuando las minas fueron nacionalizadas es haberlos puesto en un barco con un falso suelo, mandarlos al Mar del Norte y dejar que volvieran nadando. Eso es lo que deberían haber hecho con ellos. La primera humillación que recibí fue de nuestro propio agente y director. Y voy a decir su nombre en este incidente. Se llamaba Major Brooks. Fue denunciado públicamente por tirano por nuestros propios oficiales encargados, por su actitud hacia los hombres. Un tirano. Y aún así, ese hombre fue nombrado presidente de la Regional Coal Board. Esa fue la primera humillación. ¿Puede entender cómo me sentí? ¿Quién lo colocó ahí? El gobierno laborista. Ahora el segundo incidente. Me encontraba frente a Manny Shainwell en Durham. Era ministro de Recursos Naturales y Energía. Se levanta y dice: me siento muy orgulloso de ser el hombre responsable de nombrar a Lord Inley presidente de la National Coal Board. Lord Inley habló en contra de la nacionalización. No me lo podía creer, dije. ¿Qué clase de nacionalización tenemos? Las mismas manos de antes de vuelta al poder. Creo que el resto de comunidades, las prestaciones sociales, las bibliotecas, las salas de lectura, las casas a las afueras de los mineros, fueron mejoradas tras la nacionalización, considerablemente mejoradas bajo la nacionalización, pero en las canteras seguía siendo la misma lucha y nuestra seguridad mejoró tremendamente. Se establecieron comités de seguridad y se invirtió mucho, lo que significaba que la seguridad era más importante. Debió parecer el comienzo de un mundo nuevo. Tuvo éxito porque tenían una planificación central. El coste capital para construir centrales eléctricas y sistemas de transmisión por todo el Reino Unido. En costes actuales hablaríamos de decenas de miles de millones de libras. Así que necesitabas un organismo central que fuera capaz de llevar a cabo tal operación. La mayoría del gas, del agua y de la electricidad pertenecía a las autoridades locales. Eran servicios llevados por una comisión, por lo que no tenía una estructura nacional. El gas, la electricidad y el agua tienden a formar monopolios naturales. Tienden a ser cosas que solo se pueden hacer eficientemente a gran escala. No tiene mucho sentido construir dos sistemas separados de distribución del agua en una ciudad. Tienes uno y todo el mundo lo usa porque es lo que sale del grifo.
Si permites que la competición privada sea el único abastecedor, todas las ventajas que se proclaman de la empresa privada desaparecen de repente. Así que lo haces público y de esa manera puedes establecer los precios y las inversiones a largo plazo para los servicios públicos. Así controlas y diriges la forma de distribución de las cosas. Al terminar la guerra teníamos dos problemas. Teníamos las barriadas heredadas de los años 30 y los destrozos de la guerra. Y teníamos a millones de personas que volvían a casa de la guerra deseando casarse, construirse un hogar, pero había una escasez aguda de vivienda. Así que lo que hizo el gobierno laborista fue permitir que las autoridades locales construyeran casas de alquiler mejor que ponerlas a la venta. I think it's very hard on the young people out of the forces, newly married, who don't stand a chance at all. I should be really very happy when my husband comes home and I have a house for him to come to from Singapore. Well, I only want to say I offered my application in 1935 and I'm still waiting for a house. Why? With repeated applications renewed. Well, I've been married 6 years now, two children, and in one room only. One room for four kiddies, I think it's a shame. It's about time something was done. Yo iba a la cola de las oficinas del ayuntamiento todos los lunes por la mañana. La cola era de 1,5 kilómetros de largo y las mujeres se quejaban, por supuesto. Todo el mundo intentaba entrar y una mañana en particular salió una señora con un abrigo de piel que llevaba una llave y dijo, ya tengo una, le he dejado que cerrara la puerta y que hiciera lo que quisiera. Y pensé, pues si esa es la única forma de conseguir una, me voy sin llave. Nos dijeron que teníamos que tener por lo menos 60 puntos más para tener la posibilidad de tener un hogar. Siempre habíamos planeado tener 4 hijos, así que le dije a Ben, pues tengamos otro niño y así conseguiremos la casa. Así que tras mucha persuasión lo decidimos y tuvimos otro bebé. Fuimos allá y nos dijeron, lo sentimos mucho, señora Adams, pero unas 300 parejas hicieron lo mismo que ustedes esa noche. Y volvimos al mismo punto, a una situación peor en realidad.